¿Y de qué te arrepentís? ¿Qué cosa no volverías a hacer? Lo que no volvería a hacer es decirle a mi hermana, venía a buscarme porque no puedo ir para casa. Entonces me decía, mamá, estoy muy enfermo. Y no la pude ver en el cajón. Yo creo que lo primero que haría era aprender a nadar y haberme ido a Buenos Aires nadando, porque no tenía en ese momento para viajar o no podía viajar para ver a mi madre. Después de lo demás, no, después de lo demás, todo. ¿Cuál fue el error histórico más grande? El error histórico más grande haber sido haber derrotado a los ingleses después de las invasiones. Si no, seríamos como Estados Unidos, como Canadá, como los países que tienen sabiduría política. Más bajo del programa ya lo hemos tocado. ¿Esto es un programa de televisión? A ver, a vos. ¿Esto es un programa de televisión? ¿Te das cuenta? ¿Es un programa de televisión esto? ¿Te das cuenta? Entonces, ni es programa ni es televisión lo que hacemos nosotros. El término estrés en el jugador, la gente no lo evalúa porque dice, está jugando al fútbol, ¿qué estrés va a tener? Penal. En el penal hay ruido. Sí. Hay ovación, hay una explosión. ¿Por qué? Por el penal, para acá. ¿No? Entonces, hay alguien que va a patear el penal. En el momento que ese alguien va a patear el penal, se cortan el volumen. Hay un silencio hay de iglesia. Hay un silencio sepulcral. Entonces, ¿qué pasa? Y soy yo y más nadie. Porque si el arquero, si lo ataja es un héroe, y si no lo ataja es lo mismo. Te he visto llorando en la sombra, llorabas por mí, pero cuando el sol, quien causó tu alegría, quien fue que yo no fui, yo fui quien ofendió tu imagen. Cecilia, fundada en la mañana mejor. Hoy no es el mejor día. 400-9775, 400-9776. Quiero ajustar el botón inyector. Hola. Para, Marta, ¿de dónde hablas? De La Teja. Marta de La Teja, vieja conocida, ¿no? Exacto, besito. Chao, besito. Marta, hasta luego. ¡Ay, no está malo, Pepe! Ivone, ¿de dónde hablas? De Pérez Castellano. De Pérez Castellano. ¿Hoy es? ¿Hoy es qué? Hoy es el último día que te veo por abombado. Mejor. Mejor. Hola. Hola. A vos te hablo. ¿A mí? Sí. Bueno, Pepe, Ana de Pinamar. Ana de Pinamar. Esta la sabe. Sí, claro que sí. Ana, ¿hoy es? El día en que yo te corto a vos. ¡Chao, Pepe! hizo el ruidito y todo. Hizo la bomba y todo. Se eyectó a sí misma. Para la libertad. Sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Bueno, hizo madrugada.
los guardias de las torretas que rodeaban el penal siempre escuchaban radio y nosotros estábamos atentos porque era una forma de pescar alguna noticia de lo que pasaba. Estaba de corriente, lógico. Claro. Y empezaron a pasar marchitas militares. La Cámara de Representantes que yo integraba en ese momento no tenía reunión. Era el Senado a propósito precisamente de un planteo que realizaba Carlos Julio Pereira sobre temas vinculados con la ANCAP. Recuerdo al senador Gargano, recuerdo a los principales dirigentes de la izquierda uruguaya apoyando el quiebre institucional, apoyando el intento de golpe de Estado. ¿Quién te gustaría comer? Y bueno, ya que todos eligen a alguien del piso, ¿puedo elegir yo? Mira, ¿sabes qué? El sueño mío es comer con una persona calva. ¿Cómo ríes la vida? Sí. No hay otro, ¿no? Quiero saludar a Nicola Bayón, que está en la ciudad de Kinshasa, en el Congo. Nicola, bienvenido a TV Libre, al programa El Piso. Mi nombre es Pepe Mancilla, te saludo cordialmente. Nicola, ¿cómo estás? Muchas gracias desde Kinshasa. Aquí estamos muy preocupados con todo lo que está pasando, esperando de ver si finalmente este grande país de África Central va a tener la paz tan ansiada por sus 65 millones de habitantes. Yo estoy acá. Sí, lógico. No me fui a otro lado. Me podría haber ido después de dirigir el diario a España, Estados Unidos, lógico, etcétera. No lo hice, digamos. Oferta no te lo hice. ¿Por qué no lo hice? No lo hice porque esto es parte nuestra, digamos. Mi abuelo vivió acá, mi bisabuelo vivió acá. Yo tengo una hija y quiero que crezca acá. Porque me parece que irse es dejárselo a los hijos de puta, digamos. Aparte hay un razonamiento que si querés es muy cotidiano, pero me parece que es importante. En una familia cuando las cosas están mal, vos no te vas. Claro, vos bancás. Vos te vas a lo sumo cuando está todo bien. ¿Qué es la patria para usted? Es el lugar donde quiero morir. Más que el lugar donde nací, el lugar donde quiero vivir mis últimos años y donde quiero morir. Entrenaba, terminaba el entrenamiento y comía mondongo. Y así fue siempre. Y empecé a convidar a mis compañeros. Y a veces que a uno le gustó mucho. Entonces un día voy a entrenar, como mondongo, lo dejé dentro de un par de zapatos. Y me fui a entrenar. Cuando volví, tenía una gran barra de comer mondongo. Hombre. No estaban. ¿Quién va a un mondongo? Y se agarró un mondongo en los zapatos. Y la gente me pregunta, pero Lucho, ¿cómo? No, entré una bolsita. Lógico. Si no, jodía la pata el mondongo. ¿Usted siente que Wilson y el general Sereni son las dos grandes asignaturas pendientes que le quedó al país como presidentes por ahí? Bueno, ojalá hubieran sido presidentes los dos. ¿La historia hubiera sido distinta? Ah, no tengo la menor duda. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza. Represa del Rincón del Bonete. Pero antes de hablar de eso, hay una marca atrás en el paredón. Sí, la marca es la del 50. Cuando vos querés saber cómo estamos, preguntale a la gente que es de acá, salió un tiempo y volvió. Bueno, creo que nos tenemos que ir al corte. Gracias, Jorge, un abrazo.
Hasta luego. Creo que nos tenemos que ir al corte. No, no, están malas las venas estas, ¿eh? ¿Eh? La verdad. Dale, tranquila, sacá. Sacá que acá hay un macho que aguanta. ¿Tengo que tirar la casa para atrás? Y si me duermo, che, ¿qué pasa con el programa? Martín Ucci, ¿cómo está con el programa? ¿Estás como para seguirlo? Se impresionó con la bolsa, Martín. ¿Estás bien vos? Bárbaro. Te veo blanco como un papel, hermano. ¿Tenemos una llamadita? ¿Eh? Teresa. Hola, sí, Teresa. Sí, Pepe, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Teresa? Yo hasta ahora bien. ¿Y vos? Bien, mira, más o menos porque estoy con dolor de oídos y de garganta. Bueno, yo estoy... Y felicitaciones, Pepe. Yo tengo un dolor de brazo, porque creo. Porque se debería donar siempre sangre. Ah, claro, porque... Sin que lo pidan. Porque no son ustedes los que ponen el brazo. No, momentito. Escuchame una cosa, trabajo en salud pública, no te olvides. Bueno, está bien, bueno. De la forzada gente de salud pública. A ver, entonces, te pido por favor... No mires para el costado. Pará. Elizabeth, no mires para el costado, si no tenés valor. No, para. Elizabeth, lo único que te pido, por favor, no me muestres la bolsa cuando la saques. Te pido, por favor, que ahí sí que me desmayo. Oh. Si don Carlos viviera hoy... Estoy en otra cosa. Ok, pero ¿cómo se pararía ante la realidad del periodismo deportivo de hoy día? Claro, los fenómenos como suele son fenómenos en todos los momentos. ¿Cuál más juego que le han hecho? ¿Muchos? ¿Se puede contar algunos? ¿Eh? ¿Unos cuantos? Pero vamos a esperar que los cuente los otros. Los, ¿no?, otros. Yo no creo en la creación cuando se hace traída de los pelos, ¿no? Creo que la creación son fogonazos, son momentos, lo que decía Rubén Lena, ¿no? Son momentos que te vienen o no te vienen. A mí hace tiempo que no me viene y no lo busco. Porque al buscar esos momentos también, estás un poco como presionándote a vos mismo y presionando esa parte del cerebro que te puede hacer de la creación, para poder crear belleza, ¿no?